What am I talking? You think that I'm mad? African people, Caribbean too. Come everybody, unify. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. Bring in the beat, sis. If you a bad chick, get on your feet, sis. Boogie down, don't stop to the beat, miss. Come shake that fast one time, make them fresh made jeans. Hunking over's in line like, oh, she got a move it. Like she gotta make them please, how she do it? Can she do it like a how she move it? Like the hood in a piece, she in the beat. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Estamos en esta cabina, Mario Kempes y Fernando Palomo. Será un partidazo. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo a todos los equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Vaya manera de regalar la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Lo vio al arquero adelantado y la quiso cucharear. Habrá que practicarla más durante la semana. Navarro. Esta puede ser buena. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. Estuvimos a nada de gritar un golazo. Ahí no hay que buscar la técnica, hay que pegarle y fuerte. Morales. Rodríguez. Valbuena. Se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Gran corte defensivo. Cruz. ¿Podrá cruzar la pelota? Ha conseguido despejar la pelota. Va la pelota desde el córner a la olla. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Tsunami de oportunidades en el área. Brillante paradón. Ha levantado la bandera el asistente, adelantado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Cuidado que puede terminar en gol. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. Este chico ha levantado una pared en su arco. ¿Cómo resuelto, por favor? Saque de esquina al perímetro del área. Brillante cambio de juego. Se va la pelota y esto es tiro de esquina.
¿Será que se viene el gol ahora? Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones. Viene el guardameta y haciendo la tarea. Buen traslado de pelota. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Bien abierto. El asistente que levanta la bandera. Tiene opción de pase. Navarro. Cuidado con esto, puede ser. Ha llegado a tapar muy bien. Gran pase, puede ser. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Absurda pérdida de pelota. La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Se dieron la bocha. Y con elegancia revienta la pelota. Sin problemas para llegar a esa pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Hay peligro en el pase, ojo. Aleja la pelota de su portería. Ahí los acaban de frenar. Anderson. Aquí puede haber peligro. ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. Suárez. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Mete bien la pierna. Anderson. Ahí se viene, lo va a tener. Gran centro. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hay momentos. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Rodríguez. Olvera. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación. ¿Será que se viene el gol ahora? Va, pues, posesión. Salud, salud, pelota, chau. Sigue sin parar, gana terreno.
a la oportunidad que tiene para mandar el centro. Ahí se viene y si se anima lo clava. Bien señalado el offside. Regalado el balón. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Otra vez se equivocaron. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Morales. Se les ha ido la posesión. Anderson. Mano a mano con el arquero. Ahora la manda al arco. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Vaya a las escaleras frente a la tienda. Rodríguez. Suárez. Se viene bien pegadito la raya. Esa pelota se va por el costado y lateral. Muy inteligente cambio de frente. Ahí pasa la pelota. A ver en qué termina esto. Rechaza el arquero y sigue el juego. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí se viene y lo va a tener. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¡Gol! ¡Formidable la comba! Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Valbuena. Rodríguez. Han regalado la posesión. Buena pelota entre líneas, hay chance. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Quedan 15 minutos en este partido. Y ahora entra por la banda. ¡Disparo peligroso! Buena intervención del arquero. Gol en propia puerta, una pena de verdad. 4-1 en el marcador, mucha comodidad en el resultado. Cruz. García. Diez minutos para que se termine el partido. Estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Rodríguez. Valbuena. Está bien parado para un centro al área. Interceptando el pase.
entra bien y se escapa la pelota, la saque de manos. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Qué buen pase metió! ¡Gol! ¡Es un bombazo! Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita del arco. Anderson. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Final del partido y gran actuación de este equipo. Su primer con. Need a seminar to feel the temperature. Repping the 509. Nothing about me regular. You're only a word away from feeling this every day. La vie c'est pour nous fêter. La vie est trop belle pour nous pas fêter. Bindi. What's up? La la la.
Control my body. If you think you can go with me, baby, turn up this heat. On what? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y saben en qué día estamos? En el mejor día de la semana, porque hoy hay fútbol en el Kilian Prince Foundation. Desde esta maravillosa posición les damos la bienvenida a Marito Kempes, que estará comentando cada jugada, y Fernando Palomo, que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores, de cada una de las jugadas. Será genial, Marito. La verdad que tenía muchas ganas. Sé que no estoy sola, me puedes oír. Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir que no estás sola. Por eso digo aló. Cuando se muevan las olas, ya tú estés aquí. Si a tus ojos no llega mi mirada, yo te soplo las nubes que te tapan y te traigo el color que te haga falta pa' que luzcas de una forma bacana. Yo te abrazo, te bailo y te cuido pa' que el mundo sea más suavecito. No sé dónde voy, pero contigo, yeah.
A todos, este fútbol maravilloso no descansa nunca, que estamos llevándoles a todos ustedes y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports, un partidazo con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo y hoy el balón estará on fire. Esto será un espectáculo. Y acá estamos con Fernando, un amistoso más que le vamos a llevar para disfrutar y después analizaremos todo lo que pasó. Este equipo, con esta defensa, no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino... El árbitro no lo duda, es penal, ya ha marcado el manchón. No hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Yo no sé si este arquero, y en la repetición lo vemos, había visto patear a este jugador anteriormente porque se tira para el lado que supuestamente él pensaba que iba a ir la pelota, pero le cambió de palo, señores, y pasó vergüenza, fue gol lo mismo. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota.
Ahí se va a venir el centro. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Y continúa por el costado. Genera una buena oportunidad. ¡Esto entró! Y por ahora el marcador está 2-0. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Qué buena entrega. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Perdieron la pelota. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Y esta jugada no llega a nada. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahí va, habilitado para definir. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. ¡Gol! Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Se asoman y la ve clara. Perdieron la pelota. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Córner al corazón del área. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Le han robado la cartera al defensa, atentos. Acá no falla. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Balón interceptado, no han completado la jugada. Y ojo que lo pueden definir. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. García. Gran pase, puede ser. Esa pelota se va por el costado y lateral. Cruz. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Afuera! Se viene y está acompañado. Es bueno el balón atrás. ¡Den el palo! ¡Gol! Pero me explican qué estaba haciendo el arquero. ¿Dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones o qué? Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por lado. Porque estaba muy cerquita del arco. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego.
se les ha ido el balón. Clarito ha quedado, hay falta, tiro libre. Pase corto. Corta bien esa pelota. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Took a glass and I filled it up. I sat back down and I took the rush.
¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca, que estamos llevándoles a todos ustedes. Y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports, partidazo. Desde esta maravillosa posición les damos la bienvenida a Marito Kempes, que estará comentando cada jugada, y Fernando Palomo, que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores, de cada una de las jugadas. Será un encuentro más que lindo, será un encuentro beautiful. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. Van por afuera. Es buena esa pelota. No creo que este haya sido el final que esperaban. Ojo que trae compañía. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Cruz. ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto. Ahí está, lo puede poner adelante. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Va la pelota desde el córner a la olla. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Y ahí lo tiene nuevamente, otro córner. Tiro de esquina al centro del área. La pelota de un lado para el otro dentro del área. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Interceptando el pase. Se apoya en la raya. Buena intercepción. Tiene opción de pase. Miranda. Balón que va al segundo palo. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Se ha encontrado una enorme la categoría detrás de esa pelota. En la grada 1. El dueño. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Corner que juega en corto. Pelota que va larga. Se viene un gol. Que ha sacado, cuánta calidad que tiene este jugador, increíble, qué pedazo de gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Fácil recuperación del balón. Ahí tiene el empate. El árbitro que señala la falta. A continuación el lateral. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Bien abierto. Ahí se va a venir el centro. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Lejos se va la pelota. Miranda. Esta puede ser buena. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Qué
¡Qué buena moncha metiste! La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Se viene el saque de manos. Cruz. Se vuelven a juntar. Ha entrado muy bien Leal. Controla la pelota y sigue. Miranda. Llega cortando bien y recupera. Va la pelota larga y parece que va a llegar. El pase al palo lejano. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Gran intento sin el resultado que esperaban. La tiene Byrne. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí va la pelota en el área. Atento con el pase bueno. Va a tirar la pelota para afuera. Enorme posición. Yo no sé, a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Esa pelota es buena, cuidado. Gran pase, puede ser. Se ha cruzado en la línea del disparo. Bien, ahí el árbitro, nada que protestar. Fuera de juego. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Un partido extremadamente parejo, Marito. La posesión de la pelota creo que fue el reflejo de lo que hemos visto. Sí, dos equipos que manejan bien la pelota, que se defienden y atacan con la pelota. Por eso lo que estamos viendo no nos debería sorprender, porque así es el juego de los dos. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Va a tirar el centro, lleva peligro. Cruz. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? La tiene Byrne. Ahí está el disparo. El arco todavía tiembla. Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Y la suerte le fue esquiva a Fernando. Estaban a punto de empatar el partido, pero el arco le dijo que no. Cruz.
Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cuidado con él, que puede ser. Ahí levanta el balón alejándolo del área. La tiene Burn. No consigue robar el balón y será lateral. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Regalaron el balón. Esa pelota que va por la banda. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Buen anticipo y le queda por fuera. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarlo fue un defensor. Va la pelota desde el córner a la olla. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Lo están presionando cerca del área. Le queda todavía media hora al compromiso. Se les ha ido la posesión. Navarro. Centro al área, muy congestionada. Cruz. Se asoman y la ve clara. Pase bastante peligroso. Esta es buena, parece buena. Muy buena de fin. Hace muy bien su trabajo este portero. Navarro. Y le pega con un tubo. El arco que toma la pelota como un imán. Miranda. Vaya espectáculo de toques que está dando este equipo. A la pelota larga y parece que va a llegar. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Una pelota para la bolsa del arquero. Qué gran trabajo está haciendo. Cruz. Es un artista con la pelota. Se les escapa la chimbomba. Se viene el saque de manos. Cruz. Era buena la intención, pero les cortan el balón. La tiene Burn. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Juegan al fútbol con las manos y en ataque. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Se va a terminar el partido y permanece la paridad. ¡Ocasión del empate! ¡Se les ha ido una gran ocasión! Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Llega bien para sofocar el momento. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Ahí se queda con la bocha pegado a la raya. Perdieron la pelota. Sin entrar en locura, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. Oportuno el corte de la pelota. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso.
Qué dura barrida, esto merece al menos amarilla. No saben ni dónde están parados, qué baile le estás pegando. Ese buen centro. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. El tiempo agregado para el central, un minuto más. Regala el esférico. No le queda mucho este partido, se va a terminar. Construyen bien el ataque, lo pueden empatar en esta jugada. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Señores, con los minutos que queda, el centro va a ser en busca del empate. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Primer partido de la temporada, primera victoria de la temporada con la maravillosa sensación que ahora les queda a estos jugadores de haber cumplido con el gran objetivo. Se ha notado muchísimo el trabajo de la pretemporada. La verdad que han acertado en las jugadas clave de este partido. Yeah.
Every time you look at me that way, a mí me gusta all the things you need. Every day, a mí me gusta en cada detalle que te hago y que me haces bien. It's what I like, yeah, yeah, yeah. It's just what I like, yeah. A mí me gusta la mujer. Ponte creativa. Todas las mujeres son hermosas, pero las más que me gustan son latinas. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga, su amiga, su amiga. Al ritmo de la música ella mueve las caderas, se me pone imperativa. Hace las cosas y no la pillan, ya, 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 ya. De todo tu día, ¿de qué forma y de cómo yo escojo? Todas esas tú las volverías. Ella es mi alma gemela. Los dos somos adictos. A mí me gusta la mujer when they shake it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta when they wanna go and get it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. I don't know what you used to, but I know that you have never tried something like this. I don't know what you used to, but it doesn't matter, cause I know you gone like this. Es lo que tienes ahí, lay it down on my body. Lo que tú quieres de mí, do whatever you got me. A mí me gusta la mujer when they shake that, yeah, yeah. Got a couple statements to make and some paper to chase. I've been grafting all year, still ain't taking a break. Fam, I need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shade on the H. Ain't never easy, had to wait for my plate. Promises were made, but man are blatantly fake. Had to change up my ways, I just weighed up the game. Now the radio plays, I just making me cake. Look, it's easy, got your girlfriend in the feelings. Then I'm linking Simon, talking millions in meetings. 19 years old, four bills and we go eating. 19 on the plate, four circles on the keyring. Looking at the charts, come like looking in the mirror. Murdered every feature when you greet me, call me killer. Rapper, not a preacher, God forgive me, I'm a sinner. But I know you got my back, so I give thanks before my dinner. Hottest jungle in the UK, give up what you say. They was popping back then, cause it's a new day. Rapping battle, you're 30, it's too late. Running up your gums, you ain't worthy, it's too fake. Chopping rhythms up with YJ, gotta whip a new tape. Blocking women out my life, I ain't got time for you, babe. Boxer, roll my rider, trying to find a new wave. Call the driver, run outside and get inside the new shape. Taking a pin up. Ain't popped up, but I'm taking a trip. Straight to the moon and then straight to the booth. Go and lace up my shoes and head. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos a Guipúzcoa. Aquí estamos en el municipal de Ipurúa para un lindo partido que espero culmine lo que ha sido una bella jornada. En esta cabina con Mario Alberto Quimpes, Fernando Palomo. Hoy tendremos un lindo partido. Será un espectáculo fantástico. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Buen centro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Buena pelota entre líneas, hay chance. Gran intento. ¿Y si convierte este mano a mano? Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Fácil recuperación del balón. Montes. ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo. Obligaron al rival al error y lo pagaron caro.
Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí va, habilitado para definir. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Tiene oportunidad de cruzarla. Esa pelota es buena, cuidado. Vaya providencial recuperación de pelota. Llega cortando bien y recupera. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Ya no controla la pelota. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Se le están prestando todos. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, con esta defensa no va a ningún lado. Bueno, defensores, arquero, atento, se viene un córner. Tsunami de oportunidades en el área. Entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Regalado el balón. Sigue adelante, buena conducción. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Sin duda alguna, esto es falta. Es buena esa pelota. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Puede cruzarla. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tiro de esquina al centro del área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Va a reponer la pelota desde el costado. Buena decisión la del árbitro y tiro libre. Miranda. Sigue. A ver qué hace ahora con la que tiene. Grande arquero. Navarro. Fredericks. Corta bien esa pelota. A ver si decide mandarla al área. Cuidado que puede terminar en gol. Para quedarse con el balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se cruza para taparlo. ¡Y está gol! ¡El gol que empata todo! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Le vamos a dar la derecha al árbitro, fuera de juego. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Cruz.
Perdieron la pelota. Navarro. Buena intercepción. Ahí está y puede ser. ¡Gol! Lo mejor de este equipo lo tenía desde el banco Marito. Lo tenía reservado, guardadito ahí el entrenador. Lo hizo entrar y a festejar. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Sigue sin parar, gana terreno. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Ahí se le fue la bocha. Una fantástica intervención, una entrada limpia. Linda primera parte que hemos visto. A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Vaya golpe para el equipo local, Mario. Ahora la visita. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Cuidado con esto, puede ser. Fácil recuperación del balón. Álvarez. Excelente pase. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. ¡Ojo el remate! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Se queda con la pelota después de la entrada. Viene el empate. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Se apoya en la raya. Llega cortando bien y recupera. No hay duda sobre esto, hay tiro libre. Buena pelota por afuera. Espectacular barrida y su contacto con la pelota en el aire. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Balón cargado de peligro. Miranda. Cuidado que puede terminar en gol. Tiro
tiro de esquina, a ver si lo empatan. Se viene el tiro de esquina al área y la jugada que no se concreta. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, a la contra. Esa toca, muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. La tiene Byrne. Se cruza bien para tapar la pelota. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Dani Vera. Miranda. Dani Vera. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Llega muy bien a reventarla. Otra más, cuánta van, otra buena entrada. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Qué manera de perder el balón. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí va la pelota y pinta bien. Buena salida del arquero. Ahí pasa la pelota. Buen corte, justo a tiempo. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Muy mal pase. Navarro. Transporta el balón. Exigido el arquero. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Quedan 8 minutos por jugarse. Rápida transición al ataque. Ojo, bien ahí el portero. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Ahí entregan el balón. Una entrada fantástica que termina en córner. Tsunami de oportunidades en el área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Hermosa asistencia y peligro. Se está armando el contragolpe. Cuidado que puede terminar en gol. Y ahí se viene, tiene una chance. Se viene. ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Yo no sé si el arquero le dio ventaja o qué. Logró bloquear el impacto inicial, el tiro bastante complicado que tenía. Pero bueno, no lo pudo contener, dio rebote y lo aprovechó el rival para convertir. Tapó bien la defensa. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Se terminó el primer partido de la temporada y ya está llamando la victoria a la puerta de este equipo.